FIFA's president Gianni Infantino said Qatar World Cup's security is critical and as such, organizers will be very strict at granting it. During his visit to Costa Rica to assist at the Women's World Cup Under 20 final on Sunday, Infantino, who gave a FIFA t-shirt to Costa Rica's president Ricardo Chavez, explained the decision to move forward a day before the opening match due to the World Cup tradition and history. Para dar la posibilidad de tener, como siempre ha sido en la historia de los mundiales de la FIFA, tener un verdadero partido inaugural con una ceremonia inaugural es algo, es una cuestión también de respeto de la historia del fútbol y participar. Como lo va a hacer Ecuador junto con Qatar en este partido es creo un orgullo por todo un país y si por ese desplazamiento hay algún problema de alguien lo vamos a mirar y vamos a encontrar soluciones por supuesto como siempre. Asked about the sale of beer during the event, Infantino said all fans from all over the world are welcome to Qatar except for those seeking problems, as everybody's security is a high priority for the FIFA. Todos los hinchas de todo el mundo son bienvenidos para celebrar, son bienvenidos para hacer la fiesta, para mirar, para ver partidos. Si alguien quiere venir a crear peleas o algo, por supuesto, no es el bienvenido y ahí vamos a estar todos muy, muy estrictos porque la seguridad de todos es lo más importante. Pero va a ser una celebración total, única. Infantino will be touring Central America this week. He is scheduled to visit Nicaragua on Monday and Guatemala on Tuesday.